Mira, los monaguillos de la ciudad de Nuevo Laredo se reúnen una vez al mes a compartir un encuentro de formación litúrgica y de formación vocacional. Precisamente cercano al día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, se propone para los niños y niñas esta actividad de concurso de santos. En esta ocasión no solo es el disfraz, sino también es la narración de la vida de uno de los santos, para motivar precisamente a la promoción de la vocación a la santidad, a la cual todos los bautizados estamos llamados. Mira, es importante generar una cultura vocacional, una cultura también de santidad, y de alguna manera inculcar desde la temprana edad esos valores religiosos, valores humanos, a aspirar a cosas buenas, a cosas reales, a cosas verdaderas. Más que la violencia, más que el culto a situaciones que desdicen la dignidad humana, es propiciar desde pequeños en los niños esa presencia que da alegría, que da gozo, que realiza, motivar que desde niños se pueden hacer cosas buenas, cosas grandes. Yo creo que esa es la vida de los santos. Ellos descubrieron en su vida esa presencia de Dios que les dio gozo y que les dio alegría. Y los niños merecen eso, experimentar que llamados a la santidad pueden vivir ese gozo y esa alegría.